Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. Bienvenidos a Para Alquilar Balcones o PAB para los amigos. ¿Cómo andan en este día martes? Que nos sentimos bien, que nos gusta. Dire, vino bien, está de buen humor hoy. Sí, estamos con todo hoy, con todo. ¿Qué hace un Dire cuando está en la casa y dice estoy aburrido, necesito ponerme de buen humor? ¿Qué hace? ¿Busca una película? ¿Abre un aperitivo? Un aperitivo puede ser. Nunca, siempre, cuando uno está tranquilo, un aperitivo está bien. Antes de laburar, no, porque después viene medio película uno. Película no tanto, un aperitivo va como trompado. Va como trompado, una papita, como maní. Hay que disfrutar la vida. Bueno, hoy tenemos un día cargadito de información. No sé si viste el noticiero antes, si no lo viste. Si te lo perdiste, te lo vamos a contar nosotros y arrancamos con las misceláneas del día. Dame las misceláneas. Misceláneas. Porque en su tradicional conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado por el informe de la Fundación Pensar, alertando por el incremento de la pobreza que ya llega al 55% de la población y la caída estrepitosa del empleo. El informe, no sé ni de qué informe me hablas, el de la Fundación Pensar, no sé lo que dice, evidentemente nos critica por lo que me decís. Sí. Como dice Silvia, re. Vos me decís que es un informe que viene de gente del macrismo, eso es lo que me está sugiriendo. Es un informe firmado por la diputada María Eugenia Vidal, tiene una introducción también firmada por el expresidente Mauricio Macri. Bueno, de eso también que lo marquen, porque gente que, digamos, al momento de asumir, yo recuerdo muy bien, dijo a nosotros nos tienen que medir por la cantidad de pobres que tenemos al asumir versus la cantidad de pobres que tenemos cuando salgamos del gobierno, y lo cierto es que ese índice les dio mal. ¿Pero cómo puede ser? Así que está bien que hagan hincapié en el índice de pobreza que cualquier persona con sentido común entiende que es responsabilidad de, no de este gobierno, sino de lo que se viene haciendo en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. El viejo y querido truco de la pesada herencia. No vence. En otro tramo de la conferencia, el vocero fue consultado por la posición del gobierno con respecto al conflicto en Venezuela, después de que tanto Javier Milei como la canciller Diana Mondino hayan manifestado que hubo fraude electoral. Seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para... El gobierno ya habla de fraude. Uh-huh. Digo, porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, no, nosotros no, no tenemos. El gobierno no está esperando las actas, nuestra, todavía no es. No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador. Porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurre. Bueno, lo vemos, señor director, por favor. Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. No podemos salir a decir lo que se nos ocurre. El propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados, repito, supuestamente fraudulentos. Uh-huh. Ya dando, diciendo eso, cuando... que se tiene que ir, con lo cual digo, ya aunque usted no lo quiera ver, el gobierno ya confirmó de que fue fraude. Tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de lo que consideremos que haya pasado en Venezuela. ¿Y desde cuándo los políticos no pueden decir algo y después hacerse los boludos? Javier Milei le concedió una entrevista a Ian Bremmer. ¿Quién es Ian Bremmer? Este es considerado uno de los mayores expertos en riesgo político del mundo, en donde, entre otras cosas, se refirió al incremento de los salarios. Los niveles de imagen, tanto sobre mi persona como sobre la gestión, están en niveles máximos, porque básicamente nosotros hicimos unas promesas de campaña, las estamos llevando a cabo. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos, el kirchnerismo, todo le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno.
yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¡Ay! No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. A nivel impositivo, por ejemplo, ¿no habría retenciones en el campo? Yo dije que de hecho las voy a eliminar. ¿Maíz? Nada. ¿Trigo? Nada. ¿Algodón? Nada. Dijimos lo que iba a pasar y efectivamente está pasando. Estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena y en rigor terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando. ¡La puta que te parió! Porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado. Ahora falta que la gente tenga un salario y estamos, ¿eh? Me importa tres carajos. Después de una jornada catastrófica en los mercados por el desplome de las bolsas en todo el mundo, el secretario de prensa de la presidencia, Eduardo Serenellini, destacó que gracias a las restricciones de acceso al mercado cambiario, Argentina zafó. Menos mal que teníamos el cepo. ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mal que teníamos el cepo. Esto yo no soy economista, no puedo hablar como economista, quiero ser respetuoso del economista y mucho más de nuestro ministro de Economía y del presidente. Lo primero que hay que entender con el cepo, que es una medida inmoral, propia de un gobierno liberticida que quiere estafar a la gente. Dice, menos mal que teníamos el cepo y no nos pasó por encima, como pasó en distintas zonas del mundo, donde hoy ya se revirtió el problema de la burbuja que se pinchó allí en Japón. Con esto no estoy diciendo que el cepo es algo que nos favorece a los argentinos, nada más lejos. Menos mal que teníamos el cepo. Lo agarró el rayo peronizador a Serenellini. Después llegó a la casa, se vio un capítulo de Samba con los nietos. Encuentro. En la misma entrevista, el secretario de prensa fue consultado por los modos que tiene el gobierno a la hora de comunicar. Buen día, Serenellini. Acá Jairo Estracha lo saluda. Buenas tardes, China. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jairo? Buen día, buen día. Hola, ¿cómo estás? Normal. Me interesa saber cómo trabaja el gobierno que, por ejemplo, la cuenta de Twitter del presidente replica información que es estrictamente falsa. Yo. Genera a través de un retweet, de una manifestación del presidente citando un tweet y establece todo un debate. ¿Hay alguien en el gobierno que le acerque al presidente información para decirle, che, este dato es erróneo, guarda, no lo repliquemos? Bueno, a ver, vamos a partir de una base, que el presidente maneja sus redes. Yo, digamos, la verdad es que puedo decir de otra persona todo lo que se me dé la gana. O sea, justamente la libertad tiene que ver con que alguien pueda decir lo que te voy a decir. Hoy por hoy es muy importante esto que vos planteabas, ¿no? Es decir, bueno, chequear, fijarse, ver, analizar. Y lo hace el presidente todo el tiempo. Hace poco, en este espacio, en el pase que hacemos con Ernesto Tenenbaum, 8 menos cuarto, estábamos hablando de Venezuela. Ernesto, todo el mundo sabe lo que opina del tema Venezuela, pero alguien hizo un recorte que daba a entender otra cosa. Y el secretario de Comunicación Digital del gobierno, que se llama Juan Pablo Carreira, que en Twitter es Juan Dou, tomó una parte falsa que representaba algo que no es lo que se dijo en la reunión y puso arriba, no saben lo que odio a este hijo de puta. ¿Eso se discute después en el gobierno? ¿Le dicen, che, Juan Pablo Carreira, no le podés decir hijo de puta y encima publicar información falsa a un periodista? ¿O pasa de largo porque es Twitter? Lo que sí discutimos todo el tiempo es qué pasa con la prensa, que se dicen tantas cosas falsas, incluso de funcionarios. En el mundo con todo lo relacionado con la comunicación, porque es para replantear, ya no es solo la radio,
la televisión. ¿Ya terminó? Pero Eduardo... Y si eso uno cree que es conveniente, bueno, del otro lado, aceptar también los cuestionamientos. No, no, pero estamos hablando, yo te estoy hablando de un caso puntual, donde alguien corta un pedazo para decir que se dijo otra cosa y el funcionario le pone hijo de puta a esa persona y vos me estás respondiendo con una tesis universitaria sobre el rol de la comunicación. Ahora, oficialmente, la Secretaría de Prensa de Presidencia, acá tenés al secretario, a Eduardo Serenellini, te va a responder con respeto todo lo que vos necesites. ¿Es razonable, Eduardo, que el presidente le diga Ensobrado, Tinturelli y demás a los periodistas? ¿Te parece normal la regla del juego? No, decir, yo lo que quiero entender, ahora vamos. Son las reglas del juego. Pero yo quiero entender qué te pasa a vos, ¿no te incomoda? Son las reglas del juego. No. Trabajando ahora, cualquiera de nosotros se recorta en distintas medidas. Uno recortará la plataforma para ver películas. Y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza. Decían en Uruguay, en Tucumán, un grupo, un señor que tiene varios frigoríficos, dice, se paró el consumo. Pero no se paró el consumo. Consumimos todo menos. Fake news y agresión, y hay un montón así. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que sale de acá, de la Secretaría de Prensa de la Nación, oficial. Y yo te digo humildemente, Eduardo, yo creo que a vos te toca el rol de hacerte el dolobu con el tema de que el presidente y un equipo de gente... No, un momentito, para. No, lo que quiero decir es que vos no podés responderme... Empecemos a respetarnos. Pero lo que quiero decir, Eduardo, es que... Hacerte el boludo no me parece... Lo que quiero decir... A un secretario de Estado decirle eso... Eduardo, lo que pasa es que hay hechos graves que pasan en la cuenta del presidente, en las cuentas de funcionarios del área de comunicación digital, que insultan gente con fake news, y vos me respondés sobre la importancia del agua en la navegación. La verdad que no es lo que yo respondí. Bueno, hacerse el dolobu es un límite, ¿eh? Zurdo, comunista, imbécil, nazi, está bien, pero hacerse el dolobu, ojo, ¿eh? No se comunistas, pasa. Socialistas. Milay, pero dolobu. Un salame. También. Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia y hostigamiento. Fabiola Yáñez ha denunciado al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Ella se presentó frente al juez Ercolini por pedido de ella... Y le contó toda su verdad. ¿Cuál es su verdad? La violencia física y psíquica que recibió durante el último año de mandato, sobre todo de Alberto Fernández. No bajen los brazos, sigan con su pelea. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Quiero destacar que todo esto pasó mientras Alberto Fernández... era presidente. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue: ya va a pasar, no se puede hacer nada. Se confirma una vez más que la mejor campaña de Milei la hizo Alberto. En medio de las denuncias por violencia de género por parte de Fabiola Yáñez hacia el expresidente Alberto Fernández, la periodista Silvia Mercado develó que el hijo que tuvieron juntos no sería de él. Viene de una familia extremadamente humilde, del norte de la Argentina. Y ahora es la mujer o ex mujer de un expresidente, Con un hijo que le va a hacer la manutención de por vida. Métanle, está bien. Con un hijo que lleva el apellido del padre, aunque no sea el padre, es el padre. A ver la repe despacio. Aunque no sea el padre, es el padre. Nosotros ahí sí teníamos los chats donde se decía, incluso quién era... quién era el verdadero, digamos, el padre biológico, podríamos decir, de la criatura. Sería un amigo de Fabiola. Si le doy a Fabiola, lo haría con Fabiola. Vos me mostraste la foto que sería el padre. Sí. Tiene rasgos muy parecidos. Si se confirma, es el no me quemés más cantado de la historia, ¿eh?
El grupo de activistas climáticos Futuro Vegetal, qué nombre, vandalizó la casa del capitán de la selección argentina en Ibiza, por lo que el presidente Javier Milei volvió a culpar ¿a quién? Al comunismo. Es un grupo de activistas ambientales que están vandalizando la casa de Lionel Messi en Ibiza. Messi, por las dudas, guarda el celular. Qué gente realmente que debería comprarse una vida, ¿no? Voy a ir con equipos de radiológicos para ver si la panza de animales. Voy a ir con el todo. Presidente Javier Milei tuiteó: en España, los comunistas que quieren asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia. Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España. El comunismo es una ideología fomentada por la envidia hacia los exitosos. No tienen lugar en el mundo libre y civilizado. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, por lo menos le usaron los colores de Newell, ¿no? ¡Vamos, Newell! En medio de todas las controversias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le declaró la guerra a la aplicación WhatsApp y llamó a todos a eliminarla de sus teléfonos. Voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. De internet no sé nada, pero con el teléfono y Fono Club hago nuevos amigos todos los días, cuidándome y sin salir de casa. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? No. ¡Dile no a WhatsApp! WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. No aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Igual para terminar con el imperialismo tecnológico le faltaba desinstalar TikTok, Instagram, Facebook y Threads. ¿Quién usa Threads? Maduro nada más. No me aguantás, honrado. En Estados Unidos, una pareja de recién casados sustituyeron el baile nupcial por una pelea con sable láser al mejor estilo Star Wars. Si arrancó el matrimonio, imagínate cómo va a ser el divorcio, ¿no? Dos museos europeos, uno en Alemania y otro en Francia, proponen una experiencia cultural más que llamativa: poder recorrer sus exposiciones totalmente desnudo. Nehmer dieser Führung legen keinen Wert auf Kleidung. Ganz im Gegenteil, sie lieben es, nackt zu sein. Passend zum Thema der Ausstellung, in der es um die FKK-Bewegung geht. Naturisten wollen sie sehen. Wir haben ganz viele Anfragen von unterschiedlichen Leuten, das im Grunde dem ganzen Bundesgebiet bekommen, die gefragt haben, ob wir nicht sowas machen. Interessant für die FKK-Anhänger. Gleichzeitig sind sie auf der Suche nach neuen Orten, wo sie ihr Hobby ausleben können. Eine Ausstellung rangiert da schon ganz weit oben. Me preocupa dónde se van a guardar el celular los influencers, ¿no? Vamos con el tema del día. El tema del día. A través del decreto 696/2024, el gobierno cerró definitivamente el INADI. INADI, buenas tardes. Y nadie se sorprendió. Esta mañana, muy temprano, en el grupo que tenemos de WhatsApp, nos contábamos que había aparecido el decreto y nadie lo tuiteaba. Manuel Adorni, se cerró definitivamente el INADI. Cinco
meses después de que él, precisamente Manuel Adorni, anunciara el cierre del INADI, queda oficialmente disuelto el INADI. ¡No te lo puedo creer! ¿Qué dicen del INADI? Que depende del Ministerio de Justicia, que cuando llegaron lo encontraron con 7.778 expedientes sin resolver desde hacía al menos más de 4 años. Para el gobierno, básicamente, lo que fue el INADI fue una caja política. Dicen que sirvió claramente para los intereses del kirchnerismo. Eso es lo que el gobierno dice sobre el INADI. Algo así como la historia de Terminator. Nos enteramos hoy por el boletín oficial que se salió este decreto, el 696. 736.609. Que informa el cierre definitivo del INADI, y tenemos a Manuel Adorni, el vocero presidencial, que casi como si fuese un chiste, ¿no? Esto pone fin, y el fragmento del decreto en el que cuentan que se disuelve el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Pero muchachos, ¿qué le pasa? ¿Están loco? Hoy finalmente... ¿Se ve bien? A través de... ¿Lo han leído en el boletín oficial? No. Se anunció la muerte definitiva administrativa, que era lo que faltaba, de el INADI. Solo para recordarles, en este ya inexistente instituto se habían descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver. ¿Y qué crees que pasó en este caso? Desviar la atención, eso es la magia. Así que bueno, señores, fin del INADI, para que no, esperemos no ver este tipo de institutos que solo se usaban para hacer política nunca, nunca, nunca más en la Argentina. Me parece desagradable. Recuerden que era el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. ¿De qué trataba? ¿Cuáles eran las políticas que quería tener el INADI? Bueno, que hubiera igualdad de trato hacia la gente. Ajá. Ya fuera la gente con discapacidad, la gente con otra condición sexual, y que a la hora de elegir, sobre todo en los empleos, se eligiera a la gente por sus capacidades y no por su color de piel, por su sexualidad, por sus condiciones físicas, que realmente se eligiera a la gente por sus capacidades. Sí, en realidad yo uso dos fondos. Uso este, o si no, uso este, que es bueno, y me corro, tengo mis amigos de Pac-Man. Un boludo, Dios mío. Y se crea como parte de las políticas del menemismo contra la cuestión, por la cuestión judía, atención, ¿no? Recuerden, después de la AMIA, cuando se abren los archivos de la relación de los nazis en la Argentina, entonces se crea el INADI justamente como una especie de escudo contra el antisemitismo, al cual se fue agregando la xenofobia y otras cosas, que son delitos federales cuando se comete, ¿no? Cuando se comprueba un caso de antisemitismo, es un delito federal gravísimo y te puede llevar preso. ¡Qué interesante! Al estilo motosierra, Milei dijo que lo cerraba. ¡Amo! No lo podían cerrar porque había sido creado por una ley, pero que cuando se sancionó la ley bases, ahí por fin lo pudieron cerrar. Y hubo casi... como festejos en el gobierno. Sí, ¿no? Exactamente. Además, fue justo por el decreto, por la reglamentación que se hizo de la ley bases ayer, que decíamos, que mencionamos este tuit de Sturzenegger. Schwarzenegger, ese es libertario. El ministro Sturzenegger en Twitter dijo: llegó el primer decreto delegado, cierre del INADI, descontrol e hipocresía en la que los K habían asumido el Estado argentino. Bueno, se termina toda esa cuestión. Yeah. El INADI, porque uno lo que va buscando también es cosas donde hay superposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que... miren, les voy a decir, periodísticamente, cuando salga el decreto delegado del INADI, les pido por favor que lean al aire los fundamentos. No nos chupa un huevo a nosotros. Estas duplicaciones, más allá que el ministro de Justicia, Acuño Libarón, haya hecho una racionalización muy importante en la estructura del INADI, ya el cierre definitivo va a ser con un decreto delegado que incluso deroga la ley que lo crea. Muy bien, muy bien, está bien.
bien. Obviamente que salieron a cuestionar esta política sus ex titulares, bueno, Victoria Donda, distintas personas que estuvieron al frente del organismo, pero también otros espacios, por ejemplo, la DAIA, porque también es contra la discriminación religiosa. Pero si yo no soy judío. De hecho, bueno, también cerraron el Ministerio de las Mujeres. Bueno, viene, ¿no?, el gobierno de Javier Milei atacando este sector. Recordemos que el INADI, bueno, tiene un encono personal. Milei lo ha llamado la policía al INADI, la policía del pensamiento kirchnerista. ¡Y son zurdos de mierda! El estilo de política de la ultraderecha es el insulto fácil, el gatillo fácil de insultos. A ver, pedazo demogólico. Bueno, y la idea del gobierno es continuar con el cierre de estos organismos, por ejemplo, el tema de vinculado a las juventudes, el tema vinculado a los pueblos indígenas, bueno, distintos organismos que siguen funcionando en la... ¿Y los empleados van a la calle o van a otras partes? Y ahí hay que ver qué ocurre. Una posibilidad es que haya como una especie de reacomodamiento, pero también va a haber... O sea que el ahorro va a ser relativo. Va a ser relativo. ¿Sabes qué? Listo, gracias, ¿eh? No, no, por favor. Sí, que apure, viejo, que apure. Dale, no. Chao. ¿Me puedo quedar toda la noche? Me preocupa cómo les va a hablar Cormillota a los participantes de Cuestión de Peso ahora, sin el INADI. Cuando no bajen de peso, baja de peso, no. Ojo, está todo liberado ahora. No se vayan, porque en el próximo bloque tenemos una historia espectacular. Macarena Constantini es la hija de Jorge Constantini. ¿Y Jorge Constantini quién es? El mejor padre del mundo. ¿Por qué? Se van a enterar en el próximo bloque, acá en Paz, para que hablan con él. Seguimos aquí en Para el Claro Balcones, o PAM, para los amigos. Les voy a contar una historia hermosa. Macarena Constantini mostró la promesa que su padre le cumplió 20 años después. ¿Qué hizo? Le regaló el auto de los Picapiedras. Ellos son de Villa Ortúzar y el tronco móvil se volvió viral en las redes sociales. Cuando yo tenía 7 años me prometió, porque a mí me gustaban mucho los Picapiedras, que me iba a hacer el auto de los Picapiedras. Cuestión que siempre siguió, no, sí, te lo hago este año, te lo hago este año. Y... nunca lo hizo. Han pasado 20 años, pero el señor lo logró. Y acá tenemos al auto de Picapiedras en honor a los deseos de una niña de 7 años. Explica qué motor tiene. Tiene un 110. ¿Un 110? Cuatro tiempos. Hermoso, hermoso, se nos cae la baba, toda mi generación se le cae la baba. Y estamos en línea, tenemos en contacto a Jorge y a Maca, los dueños del tronco móvil, la niña que deseó un tronco móvil a los 7 y el padre genio, que se tomó su tiempo, pero un día llegó ese tronco móvil, ¿no? ¿Cómo están? Totalmente, las cosas rápidas no salen bien. No, hay que tomarse su tiempo. Primero quiero saber... Se tomó su tiempo, pero bueno, lo logró igual, un día llegó. Un día llegó, pero... llegó. Los niños pedimos cosas, ¿viste? Los niños pedimos cosas, pero hay delirios que uno pide que nunca llegan en la vida. ¿Vos cuánto tiempo creíste que tu padre te iba a hacer el tronco móvil? ¿Cuándo te lo olvidaste? ¿Y qué pasó cuando lo viste, no? Porque son mucho tiempo. Yo ya me había rendido. Yo dije, listo, no va a suceder nunca, porque era todos los años decir, sí, este año va a estar, y nunca hasta con día dije, bueno, listo, ya está. Pero yo nunca me olvidé, ¿viste? No. Yo nunca me olvidé. Nunca me olvidé. ¿Y qué pasó, Jorge? Un día dijiste, ¿cómo llegó ese momento? Es decir, ahora quiero darle a mi hija ese regalo que le prometí. Quiero que es ahora el momento. ¿Qué pasó? Lo empecé a hacer y estuvo 10 años colgado. Después salió, lo empecé de nuevo, 2 años más colgado. Y así, ¿viste? Y ahora el año pasado lo agarré cerca de fin de año. Y este año estuve todos los días después de laburar, después de las 5 de la tarde... hasta las 10, 11 de la noche dándole y salió. ¿Y cómo esperó a que yo tuviera registro, me parece? Y vos, Maca, cuando lo viste terminado, quiero saber, o sea, porque debe ser muy loco, 20 años después ves el pedido que hiciste de niña. ¿Qué hiciste cuando lo viste terminado?
No, no entendía nada. O sea, la realidad es que yo estuve viendo como un poco el proceso, pero cuando lo vi prendido, cuando lo vi en marcha, no entendía nada. Y dije, listo, me lo quiero llevar. No lo quiero usar solo los domingos. Yo me lo quiero llevar a todos lados. No, aparte lo superó porque el troncomóvil era con las patas. Este tiene motor, lo ve Pablo y Vilma y se caen de culo. Lo superó. Total. Lo compran si lo ve Pablo y Vilma. Pero olvídate. ¿Y cómo fue que lo... ¿Con qué materiales está hecho? ¿Cómo fue la construcción? Contámelo como para alguien que se le pincha una goma y llama al taller mecánico, ¿no? Un burro soy yo con estas cosas. ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo es el motor? ¿Cómo se hace? Y bueno, es de fibra de vidrio, con resina poliéster, y después tiene el chasis de tubos. ¿Qué más? Tiene un motor de una Smash. Ahí lo vemos. 110, cero kilómetro, sin usar nada. Cero kilómetro, tenés un trocomóvil 0 kilómetros. Único en el mundo esto, obvio. Totalmente. Único en el mundo, total, eso seguro. Eso de uno. Y bueno, con tiempo, lo que pasa es que cada piecita la tenés que ir al tornero, mejor que sea tu amigo para que te dé bola, si no, no estás en el horno, y de a piecita haciéndolo, y acá está, loco. Y acá llego. Salen a ver, esto a mí me sorprende mucho, me divierte, me encanta verlo, pero me pregunto, ¿ustedes salieron a la calle con el troncomóvil? O sea, ¿fueron por Beiró con el troncomóvil? Escuchame, esto salió el viernes a las 10 de la noche. Viernes 10 de la noche lo pude poner en el piso, en marcha, y dar una vuelta acá, en unas 10 cuadras, y anduvo. Tiene sus detalles todavía. Todavía tiene sus cositas técnicas, sí, pero bueno, no tenemos nada de eso. Esperá que lo termine bien, que doblen para los dos lados. Y se van a la costa. Se van a la costa con el primer auto. No, lo voy a llevar, pero no, en la costa no. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo podemos chusmear? ¿Podemos verlo un poquito? ¿Está ahí atrás? ¿Es eso que está ahí atrás, el troncomóvil? A ver, vamos a mirarlo un poquito. Atención, en vivo. El único troncomóvil 0 kilómetro del mundo. Exclusivo. En vivo. Ahí le vemos el techito. Ahí lo estamos chusmeando. Mirá lo que es eso. Una belleza. A ver si puedo correr un poco el celu. Sí. Ay, no, es una locura. Es como un carrito de golf, pero de la prehistoria. Totalmente. Reba. Che, Maca, y tus amigos, obviamente. Tus amigos, invítame a andar en el troncomóvil, obvio. Sí, todas las chicas quieren salir a bailar en el troncomóvil. Y yo también. Por eso yo creo que mi papá me habilite, pero bueno. Y ahora, Jorge, ¿alguien ya te dijo, che, haceme un troncomóvil a mí? ¿Se puede convertir ya en un negocio? El señor que hace troncomóviles. No se lo voy a hacer no le voy a hacer nada a nadie. ¡Uh! Bueno, la hija. Vale, muy bien, esto. Bueno, con esto fue bastante. Y son 20 años. Fue bastante. ¿Te piden un troncomóvil más? 20 años más. Y no sé a dónde. Cuando yo tenga 40 me hace una nave espacial, no sé. Sí, pedile ahora algo para romperle los huevos nada más. Pedile la nave de Star Trek. Lo estoy pensando. No le voy a decir que no. Lo estoy pensando. No le voy a decir que cada otro día. Bueno, me encanta su historia, me encanta ver padres e hijas felices. Me parece muy bien que te hayas tomado tu tiempo. Lo importante es cumplir los deseos y ahora, bueno, a disfrutarlo. Por ahí es una buena edad, 27 años, para tener el troncomóvil. Porque uno de chicos se aburre de las cosas, ¿viste? Sí. Así que... Capaz que si me lo daba cuando tenía 7, no lo podía llegar a entender, o sea, realmente... Así que... Ibas a pensar que era un juguete y después le ibas a pedir, ahora quiero una muñeca. No. Y después capaz que iba a quedar tirado. Yo ahora realmente lo quiero usar, pero bueno. No, Maca, este troncomóvil te va a acompañar toda tu vida, ya lo sabés. Totalmente. Eso ya lo sabés. Hacer todo arriba del troncomóvil. Todo. Tenemos que hacernos amigos de la policía de la ciudad. No, vamos a andar en problema. Hacele la BTV y pasa como piña, no te preocupes por eso. Ay, qué... Bueno, Jorge. La BTV, todo así. Yo veo cada auto en la calle que mirá por ahí la pasabas. Bueno, Jorge, Maca, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron. Gracias. Hermoso todo. Y bueno, que sigan disfrutándolo. Yo vivo por el barrio, así que por ahí me los cruzo algún día.
Ahí va, genial. Bueno, un abrazo y muchas gracias por llamar. A ustedes, chao, disfruten del tronco móvil. Gracias. Espectacular, ¿eh? Pensé, yo una vez, viste que uno pasa cuando es chico, yo le pedí una vez a mi mamá un flipper, pero un flipper de los grandes, y me regalaron un flipper de eso de cartón que hace tiqui, tiqui, tiqui. La tristeza. Mira esta niña, qué suerte, pidió un tronco móvil, le dieron un tronco móvil. Bueno, no, mi vieja me recagó. Bueno, ahora nos vamos a un corte cortito y volvemos con mucho más pub para alquilar balcones. Seguimos acá en PAM para alquilar balcones en el canal de la ciudad. Tofi, los perros. ¿Sos un fan de los perros? ¿Te gustan? Ah, eso sí, eso significa sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. El baile del perrito. ¿Cómo es el baile del perrito? Me acuerdo, esto estaba... ¿Cómo se llamaba? No importa. Ahora puedo decirlo, uno gordito que bailaba. Puedo decirlo ahora que se reúne nadie. Bueno, Pancho era Sonora Colorada, creo que era. Otto, ¿por qué hablamos de perros? Porque Otto es un perro cordobés que se volvió viral por hacer los mandados a su dueño. Bonus track. Me dijeron que hay un perro que sí. Viene y hace las compras y viene compras los criollos. No puede ser. Me muero. No. Para mí... ¿Es real? Para mí es un... Es un verso, para mí es un verso. Están cagando, tenés que darte cuenta. Ahí está, ahí lo estamos viendo. No, no, no. Muestra este video, míralo. Aquí sí. Míralo. Negro. Está el negro ahí en la panadería. Y ya le están preparándolo. Ah, va con la bolsa, va con la bolsa de... Ajá. Bien. Por favor, 1.500 pesos de criollito. De criollito. Es la que trajo él. Ah, le dan premio también. Claro, es el premio. Claro, más vale, no va a ver. Está trabajando, hace mucho desgaste. Ahí preparan todo. La bolsa... Me muero que se le lleve el perro. No. Se le ahí pone. Sale. No. Claro. Sale el, le indican, bueno, ya está lindo el criollito, así que ahora volvé a tu casa. Pero capaz que se lo comen en camino. Yo digo, si el dueño del perro tuviera un pitbull, no necesitas mandar la plata y te trae el doble de criollitos, ¿eh? Seguimos con más pan, pero en el próximo bloque hay otro bonus track espectacular. No se vayan. Y finalmente llegamos al último bloque de PAB de Para Alquilar Balcones, pero no nos vamos a ir sin regalarles el último bonus track. En el hipódromo de Rosario, un caballo corrió en dirección contraria y casi provoca un desastre. Bonus track. Para la gente que es asidua al hipódromo a ver las carreras de todos los fines de semana, no sé si esto ha ocurrido alguna otra vez. Me mataste. Fíjense lo que pasó, hipódromo, Parque Independencia, domingo, carrera oficial... Vienen los caballos a gran velocidad, pero mirá, sí. La velocidad típica de caballos de carrera es muy alta. Uh-huh. Y de golpe se van a encontrar con uno de los caballos en contramano, mirá, de frente. Faltando pocos metros para el disco, hay lucha en la delantera. Mirate si no lo hubieran esquivado, por ejemplo. Claro, el caballo esquiva un poco cuando se da cuenta y otro tanto los jinetes, ¿no? Más allá de que es muy graciosa la situación, me mata el noticiero, ya ponen placas con humor, graf con humor, el noticiero es más gracioso, ¿no? Es difícil hacer chistes sobre noticieros. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de Para Alquilar Balcones de PAM acá en el canal de la ciudad. La pasamos joya y mañana la vamos a pasar mejor, así que los esperamos. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, Camila, se acabó el amor. No pisa.